¡Oli! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Se escucha eco, ¿no? El día de hoy estoy muy emocionada porque entra la Neni Chef. Oigan, nunca había hecho un video de cocina más que en TikTok y grababa como que bien rápido. Pero el día de hoy les traigo postres que sé que ustedes van a poder hacer. ¡Cállate los cinco, Adrián! ¡Habla más despacio! Pero no me dejan grabar a gusto, por eso no me gusta grabar en mi casa. Bueno, vamos a hacer postres con dos o tres ingredientes, pero están riquísimos, ni siquiera los he probado. Pero lo intentan conmigo. Son ingredientes súper económicos y fáciles de conseguir. Yo los conseguí en Walmart. Ahorita les voy a dejar unos clips donde fui a conseguir todo. Espero todo salga súper bien porque siempre la ando cagando. La neta, siempre sale todo mal y ustedes lo saben. Pero esta vez con calma. Y les presumo que tenemos una báscula para medir cantidades por si ustedes quieren. A mí me caga ver recetas en YouTube porque lo 150 gramos de no sé qué. Y yo, ¿cómo sé si son 150 o no? Pero cómprense una de estas. Cuestan como 100 y algo, yo creo. O si no, con esas, ¿cómo se llaman? Tazas medidoras. Yo nunca he tenido ni tazas ni cucharas medidoras. Siempre lo decía como que a la ahí se va y me salía más o menos bien. Son cuatro postres y al final del video vamos a intentar hacer un café. Oigan, si se escucha mucho ruido, disculpen. Es que bonita mamada se me ocurrió. La puta patrulla, ¿verdad? Se me ocurrió grabar a mí cuando hay gente. Y aparte, aquí al lado están poniendo un clima, valiendo verga. Un ruidazo. Antes de comenzar, los invito a que me sigan a mi Instagram, que por aquí los va a estar apareciendo. Y ahora sí, les dejo los clips de Walmart. Voy a buscar los ingredientes que ocupo para cada receta. La mayoría son como que dos ingredientes o un ingrediente, pero déjenme los busco. Primero necesito yogur natural, del de... ¿saben cuál? El que no tiene como que azúcar, algo así. No encuentro ni madres, pero vean lo que me acabo de encontrar aquí. Vean todos esos vasos, qué hermosos. ¿Saben? No sé si hay una leche especial que sea solamente como para hacer café, que sea como espumosa. Entonces creo que voy a llevar la Nestlé, algo así se llama. Es que la mayoría de cafés que veo baten como que una leche y nada más conseguí esta. Yo creo que sí se hace espuma. Ahorita estoy en busca del yogur natural. No sé cuál llevar, si el de Yoplait o el de Lala. Modo señor activado, no encuentro ni madres. Ahí está uno, pero dice que endulzado. Yo creo que voy a llevar ese porque sin azúcar como que sabe raro. Para el siguiente postre necesito bombones, pero que sean blancos. Es que siempre veo que hay en bolsas, pero de colores. Entonces espero encontrar blancos y ocupo el cereal que se llama Fruit Loops, si no me equivoco, Fruit Loops, el de colores. Entonces vamos a buscarlo. Oigan, ya encontré la leche que se hace espuma, se me hace que es esta. Vean, creo que es esta porque aquí se ve como que espuma, pero hay de sabores de canela, este es el original. Crema irlandesa, no mames, de vainilla, vainilla light, avellanas. Yo creo que me voy a llevar el original. Yo creo que me voy a llevar una caja de estas pequeñas porque no creo hacer muchas barras. Me voy a llevar dos. Lo que no encuentro son los bombones. Ya me estresé. Saben, estoy aquí en la área como de mieles, de caramelo, lecheras y más. Estoy intentando buscar el caramelo que usan para los cafés, pero nada más está este. No es caramelo, es choco avellana. ¿Qué es esto? De la marca de Nestlé. Es que yo he visto que de esta marca hay caramelo, pero no encuentro. Esta dice choco avellanas, esta dice dulce de leche. El dulce de leche sabrá bueno. Ay, no sé qué hacer. Yo creo que esta. Elegí este que es dulce de leche. Como les dije, no hay bombones blancos, chingao. Se me hace que voy a comprar una bolsa y ya lo separo. Voy a llevar esta bolsa y ya separo los blancos y los rosas. Ahora lo que ya estoy estresada y que no consigo es la azúcar glass y la media crema. No sé qué chingo sea media crema. O sea, veo que la ocupan mucho para los postres, pero yo muerta. Entonces voy a preguntarle a alguien a ver si me puede ayudar. Ayuda. No me gusta ser adulto. Encontré esta azúcar glass de la marca de Sulca. Está en 15 pesos. Está bien porque es mucha. Ya vamos por lo último, que es la media crema. Yo creo que está en los refrigeradores, así que voy a buscarla. Oigan, encontré este que es chantillín o ¿cómo chingo se llama? Crema batida original. Es la que como que... la hacen a los Starbucks, entonces la voy a ocupar para el café. Sigo sin saber cuál es la media crema, no encuentran nada. Claras de huevo. Me dijeron que en el pasillo 5 está la media crema,
No sé por qué no está refrigerada, a lo mejor es un bote o algo así. Pero aquí estoy en el pasillo 5. Chingao, me traí como pendeja. La señora me dijo que en el 3 y le digo, me mandaron al 5. Dice, no, está en el 3. Entonces voy a buscarla aquí. Ay, no mames, ya andaba aquí yo, güey. ¿Cómo así? Ah, aquí está abajo. No, esa es leche evaporada. Media crema, yo nunca he visto. Ah, aquí está, media crema. De Lala. Silénciate, oiga. Vean, es la media crema de Lala. 2 por 24 pesos. Ah, está bien. Pero el problema es, ¿estará buena la Lala para los postres? Porque acá hay otra media crema de Nestlé. Pero ay, voy a llevarla de Lala, güey. Es igual. Voy a llevar las 2 cajitas por 24 pesos. Se me hace bien. Y creo que es todo lo que ocupo para los postres. Como les digo, la mayoría son con 2 ingredientes, 3 ingredientes. Entonces, creo que es todo por hoy. Es todo lo que llevamos. Se ven poquitas cosas, pero sí son muchitas. Uy, se me está olvidando. Se me está olvidando la Carnation. Voy a comer una Carnation, a ver. Listo, ahora sí es todo. Ahora me voy a Prichus a vivorear. Goodbye. Aquí tengo todos los ingredientes que necesito. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer postre. Y aquí se los dejo. Se ve súper riquísimo. Conseguí estos moldes porque no tenía. Como ven, ahí se necesitan. Creo que esos ingredientes los pueden conseguir en su casa. Es queso Philadelphia, media crema, lechera, si no mal recuerdo. Aquí tengo un papel porque yo, muerta, no sirvo para esto. Yo aquí voy a ir leyéndole, pero ustedes ya vieron el video. Y ahora sí, vamos a comenzar. Voy a comenzar a triturar las galletas Marías. Ya que medio la trituré, es que se batalló un chingo con la pinche licuadora. Pero bueno, ya que quedó algo así, voy a echar mantequilla. Ahí le calculan, porque en este video no venían medidas. Ya que está algo así la mezcla para poder aplastarla, ahora sí, vamos a colocarla en el molde. Ahora vamos a licuar queso crema y media crema. Yo voy a utilizar esta de la marca de Lala. Ahora voy a vaciar la media crema. Ya que agregué la media crema, ahora sigue agregar lechera, pero no conseguí, entonces voy a agregar dulce de leche. Es lo mismo, solamente es para que endulce. Ahora voy a agregar una cucharadita de vainilla. Y también un limón. Ya que licué la mezcla, algo así queda. Y ahora sí vamos a llenar nuestro molde. Oigan, ya terminamos con el primer postre, todavía no lo refrigeramos, creo que son como 25 minutos. Y así quedó, vean, huele riquísimo, sabe, ahorita lo probé, pues probé la mezcla para saber qué le faltaba. Y sabe como puro queso crema, no sé, como si fuera pay de limón o Carlota, como muchos la conocen. Se está agachando el pinche teléfono, mierda. Pero bueno, ahora sí lo voy a meter al refrigerador en lo que hacemos los demás postres. Vamos a comenzar con el segundo postre y son estas donas que están por aquí. Se ven súper ricas, súper esponjadas. Oigan, yo tenía este video guardado en mi TikTok como desde hace 6 meses. Porque yo dije, lo voy a hacer, pero nada más, no hacía ni madres. Entonces, hoy es la oportunidad. Son súper poquitos ingredientes y se ven súper ricas las donas. Entonces vamos a ver qué tal nos quedan. Lo que va refrigerado lo vamos a probar hasta el último, porque obviamente ahorita está congelándose. Y ahora sí vamos a comenzar con las donas. Voy a comenzar a agregar la harina, 150 gramos de harina. Estoy bien pendeja para estas medidas yo.
124. Ahí mero. Ya, se están pendejan. 150 gramos de harina normal de trigo. Vamos a echarlo. Ahora vamos a agregar el yogur natural. Yo compré el endulzado porque el otro no sabe nada. No mames, todo el bote, ¿o qué? Ah, me pasé de verga. Lo voy agregando de poco en poco para que no sean los 200. Yo creo que ahí. Si no, ahorita le agrego más harina, ingue su madre. Ahora voy a agregar 1 1/2 cucharada de este polvo que es para hornear. Y voy a comenzar a revolver. Ya que empiece a tomar esta consistencia, vamos a meter las manos para comenzar a amasar bien. Oigan, ya aquí estoy amasándola, ya va quedando. Obviamente de primero se va a pegar mucho, pero ustedes echen harina, pero tampoco se pasen porque si no va a quedar bien dura. Ahora voy a dejar reposar la masa en el refrigerador por 25 minutos. Yo utilicé este papel encerado. Ya que reposó los 25 minutos en el refrigerador, ahora sí vamos a comenzar a hacer las donas. Puse un poco de harina para que no se pegue. Ahora sí voy a comenzar a estirar la masa para formar las donitas. Como no tengo moldes, humildemente voy a usar tapas. Estas dos, yo creo que sí agarra la forma de la dona. Mi dona. Oigan, puse papel encerado para que no se pegaran, porque ahorita se hizo un desmadre. No tienen que ser tan perfectas. Ya quedaron un poco más bien las donas. Voy a comenzar a agregar la primera dona. Para el glaseado de las donas voy a utilizar azúcar glas. Voy a agregar de 3 a 4 cucharaditas de leche. Y ahora media mitad de limón. Y ahora vamos a revolver. Esto tiene que quedar súper líquido. Así quedó el glaseado, hice súper poquito porque son bien poquitas donas y quedaron más tostadas que yo, vean, parecen galletas. Pero bueno, voy a comenzar a llenarlas de glaseado y las voy a poner en este papel encerado. El siguiente postre es este y otra vez vamos a utilizar yogur natural. Oigan, se ven riquísimas esas barras. No sé muy bien cómo se congele porque a veces el yogur se congela raro, pero no sé si sea por la marca o qué. Pero bueno, se ven súper ricas. Yo no tengo tanta fruta, pero tengo esta que es granola de arándanos y mora azul. Sabe súper rica, yo esta me la como con yogur natural igual, pero esta vez va congelado, así que vamos a comenzar a hacer el postre. Vamos a poner el papel encerado, esta chingadera no se detiene. Y voy a comenzar a agregar yogur. Voy a comenzar a esparcirlo. Ahora voy a agregar la granola solamente por arriba. Y ahora sí, al refrigerador hasta que se congele. El siguiente postre es algo también súper fácil, que solamente necesitamos bombones, malvaviscos, como los conozcan, y cereal. Este sale en el video, pero pueden utilizar el que ustedes quieran, yo creo. El Choco Prispis, me llama mucho la atención, Choco Prispis.
El Choco Crispies también, yo creo que sabe rico porque ya ven que esas barras las venden en la tienda. Voy a comenzar a derretir el bombón en esta vasijita. Yo creo que voy a agarrar puros blancos. No sé si sepan diferente de los rosas, pero bueno. Yo creo que con estos bombones está bien. Ahora sigue agregar mantequilla. Ahí aparecen 4 cuadros. Yo voy a agregar 3 cucharadas. Y al microondas. Los metí 30 segundos y voy a comenzar a revolver. Creo que se me pasó el tiempo. O le faltan bombones porque le hice un chingo de mantequilla. Me mamé. Sí, le faltan bombones. Como ya no hay blanco, lo voy a agregar de todos colores. Miren, se está derritiendo, qué pedo. Y voy otra vez a meterlo al microondas. Oiga, no sabemos qué pedo, pero vean cómo se hizo. Yo creo que en el video lo dejaron enfriar más o menos, pero esto se ve riquísimo. Se ve con madre de los dos colores. Lo voy a revolver poquito y lo voy a dejar que se enfríe. Se va a hacer rosa, nembrené. Voy a acomodar un cuadro de papel encerado para ahí formar las barras. Voy a agregar un poco más. Voy a comenzar a hacer las barras. Voy a hacer las barras grandes para no batallar porque, ay no. Y las voy a hacer deformes también. ¿Saben qué? Mejor voy a hacer una barra grande y luego ya después las corto cuando se enfríe. Oigan, le puse el flash para que vean el colorcito rosita que se ve súper rico. Solamente que la pinche cámara, como ya es de noche, no enfoca muy bien. Así quedó y ahora lo voy a meter al refrigerador. Pero este sí va arriba porque los demás los estoy metiendo al congelador. ¡Qué rico se ve esto! Vean. Oigan, ya es la última receta y este es un café que me mandaron por Instagram. ¿Saben que también compré en Brichos? Esto, solamente para vertir la leche. Ay, compré puras pendejadas. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con el café. Aquí voy a poner mi café. Voy a agregar, yo creo que ahí. Y 1 1/2 cucharadita de azúcar. Ahora voy a agregar poquita agua. Vean cómo se está esponjando. Para mi café voy a comenzar y voy a agregar este dulce de leche alrededor del vaso. Así. Ahora voy a agregar el café. Ahora voy a agregar leche. Y acá voy a agregar esta que es como leche que se hace espuma. No sé cómo chingo se llama, Coffee Make. Vean cómo se ve súper cremosa, qué rico. Y ahora vamos a vaciarla. Vean esto, se ve súper rico. Ya por último le voy a agregar esta crema batida que se llama Ready Hip, nunca la he probado. Le eché un chingo. Y listo, quedó nuestro café. Vean, así quedó nuestro café, se ve súper rico. Ya por fin terminamos con los postres, aquí los tengo. Algunos quedé encantada, algunos decepcionada, todavía no los pruebo. Pero bueno, primero que nada, ¿estoy pendeja o qué? Oigan, no les puse los moldes de los quequitos, no los compré, los papelitos. ¿Cómo pretenden que los saque de aquí? Bueno, para probarlo me voy a tener que agarrar a cucharadas de aquí. Lo segundo, aquí están las barras de cereal, se ven súper riquísimas, es lo que más se me antoja. Bueno, también la barra de yogur se me antoja, porque vean esta delicia, se ve súper rica. Y por último, las donas no antojables que están tiesas, parecen galletas. Ya traen el glaseado, pero esto está duro, vean. Ni siquiera forma tienen. Por acá tengo el café, ahorita se los muestro. Pero bueno, primero que nada vamos a probar la barra de yogur. No hombre, esto ya se derritió todo. Vean esto, se ve súper rico, voy a probarlo. Quedaron
Quedaron riquísimas, en serio. Le doy un 10 de 10, están riquísimas. No están dulces, tienen un saborcito muy rico. Un postre muy nutritivo, creo yo. Vean cómo se ve. Lo voy a congelar porque ya se está derritiendo. Lo siguiente que vamos a probar va a ser el pie. Voy a agarrar un tenedor para agarrar de aquí mismo. Están riquísimos. La sensación de la mezcla de la parte de arriba, súper cremosita. Sabe súper rico. Aparte la galleta. Me encantó. Lo siguiente será la barra de cereal. Vamos a partirla. Esta me quedó como que duda porque nunca se congeló. Ni siquiera se agarran como barras. No sé qué pedo. Lo voy a probar así, aunque esté un poco chicloso, vean. Una combinación perfecta. Está demasiado dulce. A las personas que les encanta comer dulce, háganla. Ahora lo que sigue son las donas, que se ven no antojables. Se ven súper raras. Voy a probar la más gordita. No. ¿Saben a qué sabe? A buñuelo. Para los que no sepan qué es un buñuelo, es esto, aquí les dejo la imagen. Saben feísimos. No sé qué hice mal, si seguí los ingredientes correctos y la receta paso a paso. No se esponjó, esto está duro. Más aparte, el glaseado está muy dulce para mi boca, entonces cancelo. Lo único que me quedó bueno, que yo dije, me encantó, fue mi café, la verdad. Y es que es un café común, pero el toque de esa lechita de la Coffee Make, riquísima, cómprenla. Voy a agregar un poco más de crema batida para que se vea más mamón. Espero intenten las recetas y si las intentan, toman fotito y me etiquetan en Instagram. Espero les haya gustado mucho el video, que se hayan entretenido. No olviden darle like, suscribirse, seguirme en mi Instagram para más recetas. Y disculpen si hubo fallas en este video, es que nunca había grabado aquí en mi casa y la verdad me estresé mucho y había mucha gente hablando. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Espero les haya gustado el video, en serio, porque estoy estresadísima y quiero golpear a alguien. Ay no, casi 5 horas parada, ya no aguanto los pies, muerta. Las amo mucho, gracias por todo el apoyo y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.